Y la siguiente es la denuncia de un obrero de la construcción que grabó al prevencionista de riesgos encargado de su obra, obligando a otros trabajadores a realizar labores a cerca de 40 metros de altura sin ninguna medida de seguridad. Oye, pero ¿cómo así trabajar al fijito sin arnés, Sebastián? Está autorizado por mí, que yo soy el prevencionista de riesgo, él está autorizado. ¿Zona segura sin arnés de seguridad? ¿Para eso es cuerda vía, don señor? El menos preocupado por la seguridad en esta obra es quien más debía estarlo. El mismo prevencionista de riesgos de un edificio en construcción aprobaba que un grupo de obreros continuara con sus labores a cerca de 30 metros de altura, pese a no contar con arnés de seguridad. Lo peor de todo es que lo hacían obligados. Mira, sin arnés muestra, ábrete la barca. Ábrete la barca. Ábrete la barca. Está sin arnés de seguridad, señor. Yo lo estoy fiscalizando, señor. Está abajo. Negro, ¿usted está de acuerdo? ¿Está de acuerdo o lo están mandando? ¿Está de acuerdo, no? No. No está de acuerdo ya. El obrero y Casa Noticias no quiso entregar mayor información de lo ocurrido, pero en su cuenta de Facebook aseguró que estaban trabajando en un piso 15, riesgoso por donde se mire y totalmente alejado de lo que señala la ley. Este prevencionista no tiene ningún fundamento técnico ni legal para indicarle al trabajador, ¿cierto?, que deba realizar su trabajo sin los elementos de protección personal. Más si estamos en el piso 15, estamos hablando de por lo menos 35 a 40 metros. La insistencia del prevencionista de riesgos de esta obra generó la indignación de uno de los trabajadores que decidió grabar cómo sus compañeros eran obligados a trabajar en esas condiciones. ¿Zona segura sin arnés de seguridad? ¿Para eso es cuerda vía, don señor? ¿Para qué hiciste poner de cuerda vía que están aquí, weón? ¿Ah? Esta piola de seguridad, no está amarrado. No se desconcentre. Un payaso. Lo obliga a trabajar una falta fatal. Ahí donde trabajo yo, pues, exige que suba arriba una andaña y andar con arnés. Si no, no se puede trabajar ahí. Pues. No se puede. No se puede sin arnés. No. Porque el arnés es incómodo, sí, porque nos cuesta moverse, pero a la vez, ¿qué hay más seguro? A todos los expertos en el rubro les sorprende la singular y poco criteriosa actitud del prevencionista de riesgos, ya que las empresas suelen exigir a los trabajadores utilizar las medidas de seguridad para evitar las severas multas si es que llegan a ser fiscalizados. Todo trabajo a una altura que supere 1,80 metros debe realizarse con arnés de seguridad. En este caso, a casi 40 metros, no se consideró necesario. Él no está de acuerdo, pero lo están obligando a... Efectivamente, el trabajador debería ser más firme y decir, no, bajo estas condiciones no trabajo. No existe certeza del lugar donde estas imágenes fueron grabadas, ni tampoco si se sancionó al cuestionado prevencionista de riesgos, que debía velar por la seguridad de sus obreros, algo que insistentemente dejó de lado, tanto así que olvidó que hasta él debía usar las medidas de seguridad. Una delicada acusación.